Contraataque. Ojo con esto. Que llaman a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado Ignacio Geraldino. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. Tapa bien el centro. Y con ocasión del empate. Y como dice Fernandito, un peluche. Deciden jugar en corto el córner. Cuidado que puede terminar en gol. Buen centro. Reyes. Muy bueno, Fernando, hay que decirle, pegó muy mal. David Cabrera. Regalado el balón. Javier Avilla. Reyes. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Esto puede terminar en gol. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Tendrá que tener mucho cuidado el arquero en la salida. Cuidado con esto, puede ser. Ahí se va una gran oportunidad. Dentro del área y peligro de gol. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ahí va la pelota en el área. Pase bastante peligroso. Interceptando el pase. González. Corta bien esa pelota. Ahí se viene, lo va a tener. Si logra sacar este centro, que se cuiden. ¡Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota! David Cabrera. ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Si le abrió espacio, lo tiene! Parece muy buena oportunidad en el tiro libre. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? ¡Pobre el tiro libre! ¡Hay peligro en el pase, ojo! Preciso el balón. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y al final se dio, ¿eh? Muy bueno el trabajo en conjunto y el gol prácticamente abajo del arco. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y con esto la pizarra 2-0. El referí que dice que se termina el partido en sus primeros... Arranca ya la segunda mitad. No haga sufrir la gente, señor árbitro. Que suene el silbato.
¿Será que se viene el gol ahora? Corre por la banda. Esa pelota es buena, cuidado. Ojo con este pase y ahora... La pelota voló por ahí, facilidad total para el arquero. Maravillosa jugada. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. El árbitro que muestra la amarilla y me parece que sin discusión. Decisión correcta del árbitro. Esa tarjeta bien sacada. El siguiente capítulo de esta película es un saque de meta. Siempre es uno de esos grandes jugadores en el mercado de fichajes. Y cuando hablamos del Paris Saint-Germain solo podemos esperar grandes cifras relacionadas a jugadores que incorporan. En este caso no nos equivocamos. Yo creo que en estos momentos están todos contentos, principalmente el jugador. La cifra es exagerada, pero no importa, creo que lo vale. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Ha conseguido despejar la pelota. ¡Tienen la bocha y se van volando! Entra bien y la pelota sale disparada. Esa pelota se va por el costado y lateral. Atención que se viene una sustitución. Juan Manuel Iturbe. El árbitro ha marcado tiro libre. Luis Quintana. ¡Qué pelota metió de taco! Pablo Barrera. ¡Gran pase puede ser! Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Martín Nervo es un artista con la pelota. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni porque tiene que ganar técnico. Le ha dejado la pelota justita al rival. Torres. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Saca la pierna y se lo lleva de paso al contrario. No hay duda de la falta. Ahora podemos ver que el árbitro no se equivocó. Yo creo que el jugador entra mal y es falta. Juan Manuel Iturbe. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Pase bastante peligroso! ¡Hay peligro en el pase! ¡Ojo! Llega muy bien a reventarla. Sigue ganando terreno con... Muy buen balón a la espalda de la defensa. ¡Esta puede ser! ¡Levantaron la bandera, Orsay! ¡Hay bandera levantada, Mario! Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el básquet, hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Poco a poco la lluvia está cesando sobre este terreno de juego. Y a pesar que la lluvia, Fernando, ha sido intensa, ahora está bajando. Eso es bueno. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Y ahí está! Hay que saber estar bien ubicado para hacer lo que hizo este jugador. Tiene dos ahora, pero es que nada parece ser suficiente para este... coleccionista de golazos. Ese gol merece que lo veamos de nuevo.
Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Y sigue con su magia tocando el balón. Y ahora entra por la banda. Y se quita la marca de encima. Oportunidad para centrar. Esto puede... Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Lo para! Lo están haciendo figura. Devuelve y toca rápido. Ahí va la pelota en el área. Es buena esa pelota. Un centro que no termina en nada. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Ojo que esta tiene potencial. Gran pase, puede ser. Ahí está, y puede ser. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Acostumbrados a ver mejores partidos de este jugador, hoy no ha estado a su nivel habitual. ¿Algo que podamos decir sobre esto, Mario? Realmente uno no sabe qué decir, Fernando, de este jugador, porque ha demostrado tener su categoría. Pelota que cae directo a los puños del arquero. El jugador que ha perdido la pelota, pero ahora no hay dueño. Corta bien esa pelota. Reyes. Javier Avilla. Se viene acercando. Balón cargado de peligro. Perdieron la pelota. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Muy cerca. Viene el guardameta y haciendo la tarea. David Cabrera. Rodríguez. Ahí va la pelota y pinta bien. Parecía bueno el centro. Por eso decía, nada más, parecía. Jesús Isijara. Ojo que el árbitro está sumando 3 minutos al partido. Cuidado que puede terminar en gol. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Den el palo! Rodríguez. David Cabrera. Así llegamos al final del partido. Resultado solo para uno, pero el trámite... ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ojo, que la va a levantar al área! Bueno, primero que nada, gracias por tomarse el tiempo para responder nuestras preguntas el día de hoy. Gracias por su tiempo. You're the one.
close with the chains and the Fender guitar.
buscar el gol de la ventaja. Disparo que se abre sin peligro alguno. Menos mal que no me gusta la estadística, ¿no? Porque si no te diría, ataque de los equipos, cero. Jugando la pelota, cero. ¿Por qué no se van a casa? Javier Güemes. Se ve escapar por la línea de cal. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Alta la presión del rival. Pablo Barrera. Esa pelota no es más de ellos. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! Juan Ignacio Dineno. Buena pelota entre líneas, hay chance. ¡Ojo con esta, viene! Estaban a punto de ir a buscar adentro. Impresionante lo de este arquero. Corner cruzado que llega. Enorme la tajada, la pelota se va lejos. Luis Quintana. Juan Manuel Iturbe. Hermosa asistencia y peligro. Colorín colorado, el ataque se ha acabado. Juan Manuel Iturbe. Ahí va la pelota en el área. Iturbe. ¡Gol! Ahí lo tienen, el Abrelata llegó. Te digo que no solamente espectáculo dentro de la cancha, sino también en las tribunas. De esos goles que quedan guardados en la retina de los hinchas. Centro fenomenal desde la derecha. La izquierda la tiene para caminar. Ahora la derecha la usa por dos, ¿eh? Esta jugada es para no perdérsela, Mario. Hay que repasar de nuevo el gol. La próxima vez creo que la defensa va a tener que estar más pendiente de este jugador, porque lo que ha hecho es estupendo. Entretenido hasta ahora. 1-0 estamos. Han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio. Buen centro. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Aguantó la presión y se le fue la pelota. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. Javier Güemes. ¡Gran pase, puede ser! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. David Cabrera. Juan Ignacio Dineno. Hay peligro en el pase, ojo. Ahí está, levanta la bocha. ¡Buen disparo! Han estado así, así nomás del gol. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Esa pelota es buena, cuidado. ¡Dineno! ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? Dos goles de ventaja ya. Yo creo que, no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia.
Un gol memorable, Mario, de volea espectacular. Si poco hizo y nada hace, con esto ya le sobra. Qué contentos se los ve a los del banco porque su equipo está dando espectáculo. Y con esto la pizarra 2-0. Nuevamente una pelota, el compañero no regala una. William Fernández. Ya tenemos la confirmación, Mario. Ahí se estaba propagando la información en la sala de prensa. El Manchester City ya tiene al jugador que buscaba. Este equipo necesitaba un jugador como este. Se lo han traído y están todos contentos. Cuidado con esto, puede ser. La bocha que cambia de dueño. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Quieren una mejor oportunidad. Se ha frustrado el intento de contragolpe. ¿Será que se viene el gol ahora? Pablo Barrera. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Qué buena la del tiro! Gran volea, si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. Pasa esto, ¿a dónde fue la pelota? Habrá que entender este cambio de algún lugar porque estaba teniendo un muy buen partido. Será para hacer algún ajuste táctico, pero es uno de los que menos pensábamos iba a dejar la cancha. Kevin Escamilla. Rodrigo Salinas. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. A ver si la cruza. Mandado la pelota lejos de su área. Pablo Barrera. Llega cortando bien y recupera. Esta jugada podría terminar en gol. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. El árbitro que marca fuera de juego. Milimétrico, pero igual dará mucho de qué hablar. Hay bandera levantada, Mario. Me parece que habrá discusión también. Habrá que hacer como el básquet. Hay que ver la repetición porque a mí me pareció que no estaba. Jonathan Maidana. Fernández. Emanuel Gigliotti. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando. Tienen ganas de remontada. Esta lleva peligro. Y así le pega la pelota. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Lo ha hecho muy bien para cortar. Pase bastante peligroso. Ahí va la pelota en el área. Ahí va la pelota y pinta bien. Nadie para ir a buscar el centro. No llegó nadie. Ha jugado un partido distinto y a partir de eso Juan Manuel Iturbe se destaca. Está claro que tanto va el cántaro a la fuente que al final Fernando se rompe. Pero bueno, lo ha intentado de todas las maneras y por lo menos ha conseguido marcar un gol. Y ahí le pega la pelota. Este equipo está viendo muy bien la cancha, la defensa lo sabe y es una preocupación, pero como se abren los espacios, vienen los goles. Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol. Ha sido un centro espectacular desde la izquierda. Y a esa velocidad, porque venía rápido para pegarle tan bien, es complicadísimo. Brillante definición, vaya remate, Mario, es que descosió el zapato con eso. Yo no sé si lo habrán trabajado durante la semana, pero le ha salido de lujo. Ahí se lleva la bocha tranquilo. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido.
Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Fácil recuperación del balón. Explican cómo regalan una pelota así, por favor. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar, aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Ahí se viene y si se anima nos clava. Ahí está, levanta la bocha. Esa pelota acá define el partido. Y han conseguido alejar, el peligro era buena. Gran pase, puede ser. Cuidado con esto, puede ser. Ha tenido la oportunidad de cambiar el rumbo del partido. La diferencia ha sido muy poco. La diferencia ha sido muy poco, pero la confianza que ha tenido para pegarle es más que suficiente como para felicitar. Con el resultado a favor, uno para que pueda correr y mantener el espíritu de este equipo en la cancha. Ojo, que pueden hacer mucho en 5 minutos, todavía lo pueden empatar. Rodríguez. Julio Furch. Cuidado, que puede terminar en gol. Es buena la pelota atrás. Ha tocado bien esa pelota. Interceptando el pase. Y parece, Fernando, que ahora se despierta el público para apoyar a su equipo y buscar la igualdad. Kevin Escamilla. Ahí se le fue la bocha. Mantiene la pelota y se acerca. Es buena esa, a ver que termina. Qué bien se la han quitado. Ahora pueden respirar tranquilos. Salinas. Y sigue con su magia tocando el balón. Termina el partido en este preciso instante. Este equipo, Mario, cuenta con un ataque formidable. Ahí va la pelota en el área. Le agradezco por esta oportunidad, por hacerse el tiempo. Gracias por esta... Your unforgiving, now we have